¿Se podrá predecir el futuro político de México? La mayoría de electores recibió sin sorpresa el recuento de casillas. Se ratificó el resultado dado hace una semana por el conteo rápido del IFE y por el PREP. A la mayoría de los electores no les sorprende que estemos en un proceso electoral de impugnaciones. ¿Les sorprenderá entonces que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tome como válidas estas elecciones y sus resultados? La preocupación de mexicanos y mexicanas por el futuro y el bienestar del país están presentes. ¿Se podrá predecir el futuro político de México? A mí me preocupa, uno, la educación, que desde los pequeños se está registrando pues mucha violencia. Ellos están viendo violencia desde casa, están viendo violencia en la televisión y también a nivel política. Pues las decisiones que se puedan tomar, por ejemplo, lo de los partidos políticos. La comida, el alimento para mucho niño que hay que no tiene para comer. La violencia que surge en este país, la generación de empleos en general, la seguridad. Pues que se repita el gobierno mucho tiempo y no haya cambios. Usted ya lo vio y lo oyó. La preocupación por el bienestar del país está presente en todos los mexicanos y mexicanas. Yo soy Luciana y les agradezco que nos acompañen en esta nueva serie de Política Incómoda, en donde hablaremos de este periodo de transición política y alternancia. Si el presidente empieza con un discurso conciliatorio, con decisiones correctas y con un manejo adecuado para la gente que está enojada, habrá gobernabilidad. De otra manera, vamos a tener unos años muy complicados. En la coyuntura en la que nos encontramos, somos muy dados a magnificar los acontecimientos. Lo importante es ver un poco más adelante. Ya en septiembre tendremos la calificación última de la elección, en la que todavía estamos en proceso, con pendientes, como dirían los parlamentarios, de urgente y obvia resolución. ¿Qué le tienen preparado las estrellas al futuro de México? Las estrellas dicen que estamos estrellados nosotros, que dicen que no acabamos de normalizar los procesos políticos, no acabamos de entender que la democracia tiene que tener reglas claras, que tenemos que ser honestos, que tenemos que jugar con las normas que nosotros mismos creamos. Y por eso mismo las estrellas están espantadas de lo que ven en este firmamento. Por ahora está el cielo nublado. Vamos a ver hasta dónde López Obrador está dispuesto a provocar una tormenta y taparnos las estrellas. Pero no creo que sea el caso. No está demostrando tener la fuerza que tenía en 2006 ni la sustentación social que tuvo en ese entonces. Por lo pronto, las dudas del futuro, de lo que nos depara en el país, la historia o los astros, están vivitas y coleando. Este ejercicio de prospectiva política tiene mucho de esoterismo, cierto. Pero hay que recordar que la política siempre ha tenido tintes de oscurantismo y magia. Vamos a ver qué dicen los expertos. Frente a la incertidumbre que ha quedado después de las elecciones, no queda más que venir a consultar al oráculo, a las estrellas o algún gurú que nos diga qué viene. Juan Gabriel Valencia, ¿cuál es tu prospectiva? ¿Qué va a ocurrir de aquí a diciembre toma de posesión? Yo pondría dos fechas intermedias que coinciden prácticamente en el tiempo, que es de aquí a la instalación del Congreso el 1 de septiembre y la calificación definitiva de la elección también en septiembre. La fecha intermedia de la instalación del Congreso me parece muy importante porque puede significar la presentación de algunas iniciativas prioritarias para Enrique Peña de manera que alguna de ellas, sobre todo la hacendaria, estén aprobadas para el día de la toma de posesión. Samuel Schmidt, ¿qué debe esperar, qué puede esperar la gente de estos meses? Bueno, yo creo que la gente debe de esperar que se puedan atemperar los ánimos, que la gente que está muy enojada empiece a asumir el costo de ganancia, derrota o lo que sea, y por el otro lado debe de esperar señales muy precisas de cómo el gobierno que entra va a manejar los conflictos y los problemas que hay en el país, que no son pocos.
¿Qué va a pasar con el PAN, Juan Gabriel? Es una situación muy compleja por la que va a atravesar el partido, porque quedó pulverizado en muchos grupos. Y el reparto de culpas al interior del PAN va a estar a la orden del día. Está el calderonismo, está el yunque, están algunos legisladores federales electos que no pertenecen a ninguno de esos grupos. Está también, obviamente, el presidente de la República y está Josefina Vázquez Mota, que me parece una mala idea que la candidata perdedora se trate de quedar con el partido. PRD, Samuel. Yo creo que va a haber un intento, no un intento, una dinámica de fractura. Yo creo que se va a polarizar. Yo creo que el PRD se va a quedar por un lado y creo que se recompone alrededor de Morena una fuerza de izquierda que pudiera ser un poco más homogénea. Creo que en los choques que han habido y las turbulencias que han habido van a revivir, van a salir mucho más fuertes y ahí sí el liderazgo de López Obrador va a ser fundamental. Y no excluiría a Marcelo, porque la apuesta de Marcelo es recomponer a todas esas fuerzas para poder jugar en el 18. El PRI. El PRI de estructura no es lo mismo que el priismo que va a llegar a Los Pinos. Creo que a la larga también obliga a una recomposición de las relaciones que no puede ser la misma que en el pasado tuvieron los presidentes priistas con el partido. ¿Tu bola de cristal, Samuel? Yo sí fui con el brujo. Yo creo que Peña tiene dos sombras demasiado fuertes. No solamente por su confrontación, sino porque los dos van a tratar de influir lo más posible sobre ese gobierno para poder generar una dinámica, un proyecto político personal. Creo que eso va a ser lo primero. Lo segundo es que creo que Peña va a tener un conflicto muy severo con gobernadores que están acostumbrados a una ausencia de poder presidencial y que tenían una condición muy cómoda. Y Peña necesita a fuerza neutralizarlos para establecerse como el gran presidente. Los dos principales problemas de Peña a la hora de tomar el gobierno. Uno económico, llevamos 12 años de estancamiento. Otro, la seguridad y la violencia. Pues aquí están planteados ya los problemas de la prospectiva, qué va a ocurrir, qué no puede ocurrir. El punto central será saber cómo se va a conformar el gabinete del presidente Peña Nieto. Se requieren las muy mentadas reformas estructurales, pero estas deben decidirse en el Congreso de la Unión, lo cual implica que diputados y senadores deben ponerse de acuerdo para llevar estas propuestas a un rango constitucional. Yo creo que no se va a bloquear nada, pero yo no creo que va a haber reformas estructurales como tales. Yo creo que va a haber parches, yo creo que nos van a aumentar los impuestos. Yo creo que reforma estructural como la noción de una decisión del Congreso para cambiar drásticamente el país no se va a dar. Se van a poner de acuerdo, creo que vamos a encontrar alianzas casuísticas. Son partidos de conveniencia y entonces vamos a seguir tropezándonos con un Congreso dividido y con un presidente limitado. ¿Tendrá la estatura como para poder manejar a una configuración tan compleja? ¿Quién sabe? La experiencia de otros países es que sí se pueden generar acuerdos y confiar en los políticos. ¿Por qué los políticos mexicanos no alcanzan estos acuerdos? Vayamos al diván del doctor Jorge Marín. Hubo un tiempo, muchísimos años, donde las decisiones se tomaban en función del beneficio personal, no del beneficio colectivo. El beneficio personal es tangible, es inmediato. Lo tienes ahí y rápidamente te das cuenta que obtienes. El beneficio colectivo es a largo plazo, es intangible, lleva mucho tiempo entenderlo y es mucho más complejo. Entonces, esto fue creando el ver que los que tomaban las decisiones sociales se iban beneficiando personalmente, nos llevó a quedar con una desconfianza tremenda. Cualquier decisión que viene como una decisión política, siempre estamos pensando en términos de qué beneficio personal va a recibir el grupo que lo propuso, el grupo que aceptó, y entonces estamos siempre tratando de entender esto desde los beneficios inmediatos y personales que se van a obtener. El PRI, junto con el PAN, deben intentar en el primer trimestre de esa legislatura, antes de que Peña Nieto tome posesión, sacar adelante la prioridad más importante, que es la reforma hacendaria. Cualquier reforma estructural sin recursos que la sustenten es pura demagogia.
Para muchos, la última década fueron años perdidos prácticamente. México tiene sin duda el potencial de un país de primer mundo, pero nomás no arrancamos. Los políticos pues no hacen nada por mejorar el país. Por no estar de acuerdo con nosotros mismos. Por lo mismo, porque hay gente que bajo su mismo interés no desea el desarrollo del país ni de la sociedad. Todos estamos en contra de todos y nadie nos ponemos de acuerdo en nada. Lo he estado viendo, lo he estado escuchando últimamente y estamos hechos un desastre. Porque ellos mismos lo detienen, los mismos políticos. Como ven hacia su beneficio, siento que no ven a los demás. El nuevo presidente de México logrará consensuar con las demás fuerzas políticas para implementar su visión de Estado. Hay una gran esperanza en el mundo económico de los resultados que puede dar Peña Nieto a corto plazo. Por las felicitaciones que ha recibido en estos días a partir de su elección, asumirá, es mi opinión, en medio de un buen clima y de altas esperanzas para toda la gente. Todos queremos que México gane, que el nombre de nuestro país se pronuncie con orgullo y, ¿por qué no?, hasta con envidia de la buena. ¿O a poco a usted no le gustaría? De dónde vengo yo, la cosa no es fácil, pero siempre igual sobrevivimos. O sea, un partido político y un presidente no va a venir a trabajar por ti. Entonces, como desde siempre, las personas han salido adelante y las personas trabajadoras son las que salen adelante. La situación puede mejorar si nosotros pensamos como país, nos unimos y no pensamos como la famosa cubeta de los cangrejos. Unos van subiendo, pero los otros lo jalan. Y bueno, si otros, los que tienen el poder y los monopolios, piensan solo en ellos y en sus familias, pues los de abajo simplemente van a seguir saliendo del país o se va a registrar más delincuencia. En muchas situaciones, ¿no? Por ejemplo, en que haya empleo para los discapacitados, para las personas mayores de edad, que no se les cierren las puertas y que se termine un poco la delincuencia, ¿no? Siempre y cuando haya una constante de superación en cada uno de nosotros, ¿no? Y sobre todo a nivel político, que creo que es donde siempre hemos cojeado, ¿no? Donde siempre hemos estado mal. Yo soy Luciana y nos vemos el próximo lunes aquí en Política Incómoda.